hay un grave accidente de tránsito en La Calera. Un menor de 12 años, vean ustedes en este video, quien caminaba por una acera fue arrollado por un conductor que perdió el control del vehículo. Este niño sufrió trauma cráneoencefálico severo, así como fracturas en su hombro, en el brazo y en un pie. El menor fue remitido a un hospital y permanece bajo pronóstico reservado. Se está investigando exactamente cuál sería la causa por la cual este conductor terminó sobre el andén arrollando al niño de 12 años.